aquí un año más organizando la tarea de la feria y de Compass Sporting, abierta para la provincia, para todo el que quiera tirar. Y bueno, estamos rondando pues 6x6, alrededor de 40 tiradores aproximadamente estaremos ahora apuntados. Y bueno, ahora mismo se está desarrollando la cosa con normalidad, estamos en la tercera escuadra. Y eso, que se habrá 6 o 7 escuadras más que lo que se tiene previsto y eso. ¿Cómo se presenta este año, Juan, el campo de tiro, en cuanto a competición? Bueno, bien, hemos hecho una puntuable a nivel de Andalucía, que la hicimos el día 14 de abril. Y bueno, ya durante los fines de semana, entrenamos todos los fines de semana. Y ya se ha terminado lo que es el entrenamiento, se ha terminado porque comienza la veda y como aquí todos somos cazadores, cuando se comienza la veda, resulta que ya la gente no viene a tirar al plato, se va a cazar y eso, y entonces se cierra el campo de tiro hasta el año que viene, ya que en marzo se empieza, que es cuando se termina la veda. Entonces.